La vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, aseveró que el Ministerio de Salud empleará jornadas de vacunación voluntaria en Semana Santa. Mejorando su vida. Y hay que hacerlo ahora, trabajar y disfrutar cuidando la salud en todos sus aspectos. Mañana, precisamente, el Ministerio de Salud va a presentar el plan para esta semana y vamos a estar comentándolo el día de mañana. Y hoy, ¿qué decimos? Ya hemos iniciado la segunda dosis de la vacuna Sputnik B o Sputnik 5 para aquellos pacientes que han cumplido 21 días de haberse puesto la primera dosis. Durante toda la Semana Santa, bendito Dios, vamos a aplicar la segunda dosis a miles de pacientes en las unidades de salud que los atienden de acuerdo a la fecha que se ha indicado en su tarjeta de vacunación. La vicepresidenta informó que a partir del martes 6 de abril se iniciarán las jornadas de vacunación con el fármaco anti-COVID donado por la India para personas mayores de 60 años. Vamos a iniciar con las primeras dosis que recibimos donadas por el querido pueblo y gobierno de India y por el mecanismo COVAX. En dos momentos se recibieron estas vacunas que agradecemos profundamente y vamos a poder, gracias a Dios, proteger a 170,000 personas entre hermanos con dificultades o padecimientos del corazón y hermanos y hermanas del programa oncológico, así como a personas de más o mayores de 60 años con enfermedades crónicas. Gracias a Dios, porque podemos cumplir a nuestro pueblo siempre con humildad y siempre, siempre informando la verdad. Para Noticias 12, Helm Canales.